vamos agregando poco a poco hasta tener una pasta no tan espesa y tampoco tan líquida. Si no tienes el polvo de brigarag, no hay problema, puedes utilizar un poco más de harina de garbanzos. Para hidratar podemos utilizar un poco de miel o de yogurt. O si tenemos algún problema como la caspa, podemos agregarle de 3 a 5 gotas de aceite esencial de romero. En un envase tan alto como mi mano y de un diámetro más o menos como mi dedo, voy a poner un poco de vinagre de manzana y voy a llenar. Con mi infusión de ortiga. Luego de haber lavado el cabello y haber enjuagado con agua y el último enjuague, lo hago con esta mezcla justamente para volver al pH de nuestro cabello, que es un pH ligeramente ácido, para evitar que la fibra del cabello se maltrate.